Hombre, nunca olvidaré el debut. Y personalmente, mi mejor momento fue el año de Berges, ¿no? Jugué 8 o 9 partidos seguidos titulares y me sentía muy bien, me sentía con fuerza en el equipo. Y me encontré con bastante confianza y me salía casi todo. Y si no lo hay, es que no me arrepiento de nada. La gente me dice, ¿no te has tenido que ir allí a Anderlecht? Yo pienso que sí. Una oportunidad que no pude ignorarla, que no podía dejar escapar de ese tren. Y era una gran oportunidad para crecer. Quizás deportivamente no he crecido mucho, quizás sí. Pero sobre todo personalmente me ha venido muy bien. Sé que en el fútbol no viene todo de cara, que hay que ganarse el pan cada día y bueno, me ha venido bien para madurar. Sí, fue contra... El primer gol profesional fue contra Jerez, allí en Chapín, y fue, nos dio el gol de la victoria 1-2, el año de Paco Gema. Sí, se hacen muchos amigos, sobre todo las categorías inferiores. Las categorías inferiores, yo me sigo juntando con gente que jugaba con 8 años y gente que está jugando en otro equipo, en España, fuera de España, y sigo teniendo contacto. El partido contra el Barcelona aquí, en Copa del Rey, el ambiente fue espectacular y nos salió buen partido, aunque salir de un buen partido contra el Barcelona puede significar perder 0-2. Ese fue uno de los partidos más bonito, y también la fase de clasificación de playoff contra Valladolid. Pues un poco, yo pienso que es que tienes mucho ojo encima, sobre todo cuando sales con tu pareja, con tu amigo, y la gente pues está muy pendiente tuya, ¿no? Tienes mucha presión algunas veces, pero bueno, también quizás es eso, que no eres libre del todo, entre comillas. Pero malo tampoco tiene mucho. Tiene muchas más cosas buenas que malas.